Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a todos los maestros y maestras que se integran a esta nueva generación del Diplomado Internacional para Líderes Educativos Transformadores. Para nosotros es un gran gusto tenerlos hoy aquí. Este programa, como ustedes saben, lo ofrecemos el Tecnológico de Monterrey, la Fundación Banorte, Mexicanos Primero, la Universidad de Cambridge, y saludamos a los más de 1,000 maestros y maestras que se encuentran en los estados de Aguascalientes, Campeche, Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Yucatán. Está participando en esta gran comunidad de aprendizaje y hoy nos acompañan a través de este medio virtual. Les invitamos que por favor nos manden sus comentarios y preguntas a través del chat. Saludamos también a nuestros tutores que nos acompañan hoy y a quienes les agradecemos el esfuerzo y dedicación que imprimen en el día a día. Juntos lograremos los objetivos que persigue este diplomado: promover una docencia efectiva, el trabajo colaborativo y la práctica reflexiva, que estamos seguros que será de gran impacto en el aprendizaje de los estudiantes que cada día ustedes atienden. Este día estamos muy contentos, contamos con un invitado muy especial, con el doctor David Calderón, luchador incansable por el derecho a aprender de los niños y las niñas, cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, a quien a continuación cederá la palabra con nuestro agradecimiento por estar el día de hoy con nosotros. Le acompañarán durante su exposición Paola González Rubio y Pilar Gómez, también colegas y muy queridas amigas del equipo de Mexicanos Primero. Les damos la más cordial bienvenida y les deseamos lo mejor en esta primera sesión presencial. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Cari. Y voy a comenzar yo. Pronto cederé la palabra a David, pero pues nada, primero que nada, muy grata bienvenida a todas las maestras y maestros de Aguascalientes, Campeche, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Yucatán, Sonora, Hidalgo y Puebla, que nos acompañan hoy en esta sesión, que estoy segura será muy, muy provechosa para todas y todos. Mi nombre, como ya dijo Cari, es Paola González Rubio. Dirijo el área de activación en Mexicanos Primero, pero antes de eso fui investigadora aquí por 3 años y medio, así que ya llevo un ratito. Bueno, en este primer módulo ustedes van a aprender y a conocer sobre la escuela orientada hacia el derecho a aprender y el papel de las líderes y los líderes en la garantía de este derecho. ¿Qué papel juegan ustedes en este derecho enfocado a primera infancia? Entonces, por esta breve descripción, sé que ya han de estar muy motivadas de escuchar lo que viene. Bueno, para nosotros en Mexicanos Primero, la colaboración con Fundación Banorte y el TEC de Monterrey en este espacio de aprendizaje es fundamental para acercarnos a ustedes directoras, directores y supervisores que nos acompañan, y en una línea de activación. Pero les quiero contar rápidamente a qué nos referimos con activación y por qué hay un área de activación en Mexicanos Primero. Entonces, en Mexicanos Primero, que como organización de sociedad civil, defendemos que la educación es nuestro proyecto social más importante. De la educación depende mucho de lo que pasa en un país y de cómo se desarrolla un país. Entonces, debe ser algo en que cada vez más personas estamos metidas, en que cada vez más personas tenemos una voz. Pero esto requiere que activemos a los agentes, que se vuelvan agentes de cambio, que las personas quieran y puedan participar en política educativa, en las decisiones sobre qué pasa con la educación en el país. Y ustedes como directoras, directores, supervisores, son las principales defensores de la educación desde su escuela o desde su zona escolar. En ese sentido, deben siempre poder participar en la toma de decisiones sobre política educativa. Entonces, en el área de activación, que tengo el orgullo de dirigir, trabajamos todos los días para fortalecer ese compromiso de estos agentes y la capacidad de estos agentes para que se activen como agentes de cambio en política educativa. Vamos a hablar un poquito más de esto, no, no un poquito, mucho más de esto en el módulo 5, así que nada más les siembro la semillita. David Calderón va a llevar esta sesión, les cuento un poquito de él. Como ya mencionó Cari, es cofundador y presidente ejecutivo de Mexicanos Primero.
Estudió filosofía en la UNAM y ciencias sociales en Florencia. Fue instructor comunitario en CONAFE, de CONAFE en zonas indígenas, y asistente educativo en campos de refugiados, además de profesor en secundaria, preparatoria y en la FILUNAM. Su trabajo de activismo y docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada, las políticas públicas de educación, el cambio cultural y la participación ciudadana. Es coautor de los 10 libros de estudios educativos de Mexicanos Primero, así como de la metodología que compara el esfuerzo de los estados, llamado ICRE, y fue secretario general de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, REDUCA, integrante de la Agenda Regional de Primera Infancia y, por invitación del secretario general de la ONU, parte del grupo asesor de Education First, la iniciativa global para la educación. Actualmente es uno de los 8 representantes de sociedad civil en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. También está aquí, y la van a ver a ratitos, a Pili Gómez, quien coordina el trabajo con directoras DILET desde Mexicanos Primero. La habrán visto en algunas sesiones de arranque en algunos de los estados que ya tuvieron esta sesión. Y ella va a estar al pendiente del chat de las preguntas y dando seguimiento a lo que ustedes vayan poniendo ahí. Entonces, también sabemos que habrán preguntas que tal vez no dará tiempo de responder en esta sesión, pero ustedes pónganlas ahí, aviéntenlas y con muchísimo gusto vamos a aprovechar la plataforma que ustedes ya conocen, que es www.lideseducativosbanorte.com. Hay un espacio ahí de Mexicanos Primero y ahí podremos responder todas sus preguntas. Entonces, las dejo y los dejo con David Calderón. Me da mucho gusto haber tenido este espacio para acercarme a ustedes y que sea una sesión muy provechosa. Muchas gracias a nuestra directora de activación. Un honor, como siempre, compartir con ustedes este espacio. En esta sesión, entonces, voy a ir exponiendo, si me permiten, y haremos alrededor de unas 3 pausas para poder recabar su participación, para responder algunas preguntas. Pero como ya indicó Paola, estará con nosotros Pilar todo el tiempo recogiendo las posibilidades de retomar sus preguntas en esta sesión o en la plataforma a través del chat. Entonces, pues si les parece, vamos adelante. Voy entonces a conversar con ustedes en esta primera ocasión. Esta primera sesión virtual, presencial, en este sistema digital. Ya hemos visto que ya no hay una diferencia tan marcada como ocurría en el pasado entre lo presencial y lo virtual. Y le hemos titulado así, La Escuela y el Derecho a Aprender. Ustedes han tenido oportunidad de revisar unas lecturas que les propusimos para empaparse de algunas de las cosas que vamos a conversar, así que vamos adelante con la sesión. Ya lo decía Paola, la educación es nuestro proyecto social más importante. Estamos siempre pensando en la necesidad de sumar más voces, de sumar, conjuntar el querer y el poder participar. Como dijimos, vemos en las directoras, en los directores, los principales defensores del derecho a aprender desde sus escuelas y zonas, y vemos todo este ejercicio no como solo una preparación intelectual que sin duda enriquece pues, la comprensión del mundo, sino sobre todo como un espacio de aprendizaje para desarrollar habilidades, competencias, para aprender junto con otros y entonces participar efectivamente en la política educativa, en incidir. Lo que es de todos debe tener la participación de todos. En todo el módulo, este primer módulo, que fue desarrollado en conjunto con la Universidad de Cambridge, pero específicamente para México, hay un programa parecido, por ejemplo, que hace la Universidad de Cambridge en Pakistán, pero
no tiene esta especificidad mexicana que buscamos dar en este primer módulo y que también se van a encontrar en el módulo número 5. Y es que el módulo se va a referir a la peculiaridad de nuestra constitución, de nuestro marco normativo en cuanto al derecho a aprender, es, como todos los derechos humanos, pues anterior y superior a toda la legislación. Si lo reconozco o no lo reconozca la Constitución, un auténtico derecho humano, pues ahí está, pero mejor si lo reconoce. Habla de una comprensión que históricamente se va dando sobre nuestros derechos. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo es, cómo debiera ser la escuela orientada al derecho a aprender? Entonces, ¿cuál es el papel del director en esta escuela? Y la posibilidad entonces, que es con lo que vamos a concluir, de construir una comunidad de práctica y que esta comunidad de práctica, sí, tenga un desarrollo, como digo, cognitivo, intelectual, van a saber, por ejemplo, de teorías de liderazgo, van a saber más sobre la normativa en México, pero lo más importante es la reflexión honesta, la reflexión sobre la propia práctica. Ya sabemos que el núcleo, el corazón de toda profesionalización, de toda profesionalidad, es la reflexión sobre la propia práctica. Y entonces la reflexión honesta y la práctica cotidiana no solo es de donde partimos, sino a donde volveremos, porque el sentido del diplomado es que ustedes efectivamente puedan vivir su vocación de líderes transformadores, como se llama el diplomado, y entonces sus comunidades puedan ir siendo cada vez más aquello que están llamadas a ser. Vamos a aprender y entonces comencemos por qué significa aprender, cuál es la realidad del aprendizaje. Si algo debemos considerar en docentes y directivos es que son profesionales del aprendizaje. Deben saber, saben, ayudan, porque saben cómo aprenden las personas, saben cuándo aprenden las personas, saben de qué maneras se puede aprender distintas cosas, distintos contenidos, oportunidades, que es importante sumar a la propia vida. Entonces, para no empezar por algo tan teórico, mejor vamos aterrizando. Les voy a hablar muy rápido para ejemplificar qué es aprender algunas cosas que aprendí. Y ahí a lo mejor encontramos, como en cualquier aprendizaje de nosotros, aprendizaje significativo, suena frecuentemente como una reiteración innecesaria. Si algo no es significativo, realmente ni siquiera es aprendizaje. Entonces, les voy a contar una historia muy rápida. A los 15 años, estudié siempre en la escuela pública, estaba en una secundaria técnica, la 96, Maximiliano Ruiz Castañeda, el nombre de un científico mexicano. En esa secundaria, en el tercer grado, cuando tenía yo 15 años, nos llamaron al auditorio de la escuela, que era sencillamente un salón más grande que los demás, y ahí unas personas, otros adultos ajenos a la escuela, nos empezaron a hablar del Consejo Nacional para el Fomento Educativo, el CONAF. Entonces, la única parte que entendí es, te vas de tu casa un año y gracias a eso vas a tener una beca. Y estamos buscando a aquellas personas que quieran hacer algo por su país y que, sobre todo, pues tengan un buen desempeño, porque a partir de ahí van a tener la oportunidad de que el gobierno, el Estado mexicano, invierta en ti para compensar, por así decirlo, el año que pasaste fuera de tu casa, y entonces se te ofrezca una beca en el siguiente nivel educativo. Entonces, siempre me he sentido muy afortunado porque de esa experiencia nació mi vocación docente, y porque qué bueno que pasó el CONAFE, pero si hubieran pasado los gitanos o el circo también me hubiera ido, porque me urgía irme de mi casa a conocer otras cosas. Fui a dar
Esa fue mi asignación después de 6 semanas de curso como instructor comunitario. Hoy se llaman líderes educativos comunitarios, los LECs. Me tocó ser asignado a una comunidad en el norte de Oaxaca, en la zona que es conocida como la zona Mije. Los habitantes principales de esa zona pertenecen a una etnia que se llaman a sí mismos Ayukja, los que hablan como una montaña, quiere decir personas que se expresan muy bien, un grupo étnico extraordinario como todos los de nuestro país, y bueno, fue finalmente la comunidad que me acabó de educar, pero bueno, ahí presté mi servicio no 1 año sino 2, porque me quedé otro más, y mi sorpresa fue que cuando llegué hasta donde me bajaba el camión, la persona que me encontré fue a mi responsable, el maestro Eladio, y me dio una de las más grandes lecciones de mi vida. Ahí, al lado de un río, donde íbamos a tomar una lancha que después de 2 horas nos dejaba en un camino y 2 horas después, es decir, a 4 horas de donde ya estaba el camión, finalmente era la comunidad a la que estaba destinado. Yo me imaginé, pues niño de ciudad y en cierto sentido, pues privilegiado por algunas comodidades, llego a esa zona del país, me sorprende la limitación, me sorprende la pobreza, me inspira lo vigoroso de las personas, pero este supervisor entonces era un supervisor que lo había nombrado, pero no tenía un solo profesor, solo tenía instructores comunitarios de CONAFE para empezar a armar su zona escolar. Y entonces la lección vino de este breve discurso que me hizo y que me marcó para toda la vida. Me dijo, qué bueno que llegaste, no eres el maestro que nosotros necesitamos. No eres el maestro que esperábamos un maestro de verdad. Pero ya que llegaste tú, haz bien tu trabajo. No eres un maestro como el que necesitamos, pero eres el único maestro que esos niños van a tener. Así que haz bien tu trabajo porque un día vendrá un verdadero maestro y entonces que aquello que encuentre no sea algo que lo decepcione, que no maldiga tu trabajo. No seas el hilo podrido por el que se rompe el mecate. Entonces fue un discurso muy fuerte, muy, muy conmovedor, muy serio. No había ninguna intención de ofensa, pero me bajó todos los humos, toda esta idea así de yo voy a esa comunidad a hacerle un beneficio. Claramente resultó al revés. Apoyé en lo que pude, lo mejor que pude. Lo hice verdaderamente comprometido, pero lo que aprendí fue invaluable y sobre todo esa lección, ¿no? En el mecate no hay que ser el hilo podrido. Todavía estando en esa comunidad, me voy a referir a un segundo aprendizaje. Todos los jueves tienen una costumbre que es muy notable. Estaba yo todavía dormido en el piso del el comisariado ejidal, y entonces me fueron a despertar como a las 5 de la mañana y vi que todo el mundo salía de sus casas, los hombres salieron con machetes en la mano, las mujeres cargando comales en su espalda y todos a un paso más o menos veloz. Entonces se hablaba poco castellano, no acabé de entender muy bien qué estábamos haciendo, a dónde íbamos. Llegamos a la orilla de un río y finalmente capté qué era lo que estaba pasando. Era la jornada de trabajo comunitario, una faena comunitaria, y entonces lo que es de todos, entre todos se cuida. A ese día y a esa labor le llaman tequio. Después supe que es un término que viene del náhuatl, viene de tequitl, que es precisamente labor, afán, esfuerzo, y es como
el compromiso que tiene todos los miembros de la comunidad de reunirse y resolver entre todos lo que es de todos. Esa visión comunitaria de la resolución de los problemas, de nos dividimos la tarea según las capacidades de cada uno, pero no hay uno solo que puede excusarse. Yo decía, este es como una especie de impuesto, pero sin dinero. Y a veces el impuesto, esta forma de contribuir al bien público, pues está a veces ya tan desenganchada de la realidad que te rodea, que no solo para algunos es atractivo robar y entonces no ofrecer sus impuestos, sino que después no somos tan cuidadosos en cómo se usa. Mientras que en la tarea que todo mundo participa, en este caso era desbrozar, digamos, quitar la maleza del camino, del puente colgante sobre el río, mientras las mujeres preparaban la comida para todos, fue algo muy significativo y de nuevo me impactó mucho. Años después escribí un texto sobre el tequio precisamente como forma de participación social y durante muchos años estuvo como una de las lecturas del libro de sexto grado de formación cívica y ética en el país. Lo que yo viví allá con esos 20 niños y esa comunidad de no más de 200 personas en el pueblito en el que llegué como instructor comunitario, fue algo que después tuvieron oportunidad de leer millones de niños y que pues era tal vez una oportunidad de reflexionar sobre lo mucho que tenemos que aprender de las comunidades indígenas y esta forma de participación comunitaria que en la vida contemporánea y especialmente en la vida de ciudad olvidamos. Y de estas dos cosas, por supuesto, les quería compartir porque para explicarles de dónde viene este afán por trabajar en la educación, por qué nos sentimos tan fuertemente identificados con la tarea que ustedes hacen en el preescolar. Pero también vale la pena estar como muy atentos a lo que aprendemos, cómo vamos a ser los profesionales del aprendizaje si solo nos imaginamos que son los demás los que tienen que aprender, pero uno ya no. El mejor aprendiz es el que aprende todo el tiempo y un gran aprendiz se convierte en un gran guía. Es así como veo la docencia y es así como veo el papel del director. Así que un ejercicio que les recomiendo es estar constantemente en la conciencia de lo que uno aprende, ¿no? Siguiendo a Vygotsky y a otros pedagogos del siglo XX, se refiere a este proceso con el término metacognición, ¿no? Date cuenta que estás aprendiendo. Date cuenta de cuál fue la estrategia para aprender algo, porque mucho más importante que el evento aislado, el dato suelto, es el proceso a través del cual lo aprendiste, porque vas a seguir aprendiendo más cosas. Unas se te van a olvidar, unas son irrelevantes, eran relevantes en el momento y después ya no lo serán, pero lo que es fundamental es que todo el tiempo sepas cómo aprendes, qué haces para aprender, pues. Entonces, lo último que aprendí, apenas venía para esta sesión, cuando me topé con una noticia en donde se refería como México es el primer productor de frambuesas del mundo. No solo no tenía idea del asunto, y leyendo un poquito el artículo me sorprendieron muchísimos de los datos que estaban ahí. Por ejemplo, el hecho de que la frambuesa no solo es originaria de Europa, sino muy precisamente de Francia, y más o menos una quinta parte de las frambuesas que hoy se consumen en Francia vienen de México. Entonces exportamos casi la mitad de la producción de frambuesas, tenemos un gran consumo de frambuesas, tampoco me lo había imaginado, ¿no? Fruta mexicana, te imaginas pues así las tradicionales, zapote, guayaba, pero si no, pues no sé, la sandía, el plátano, pero la frambuesa parecería que no se come mucho y son toneladas que se comen. Y junto con la plata,
son los únicos dos rubros comerciales en los que México es el primer lugar indisputado en el mundo. Entonces, pues digo, dato curioso, no sé qué tanto sirva, a mí sí me gustan las frambuesas, pero se me hace qué interesante y qué importante pensar a qué se refiere eso en la vida de las personas, ¿no? ¿Quiénes son los mexicanos que producen las frambuesas? Echándole un ojito al mapa, la producción está prácticamente concentrada en Jalisco, Nayarit, Colima, una parte de Michoacán y Baja California. Entonces son pocos estados, los campos son muy grandes. No sé, un mundo que hasta dan ganas como de investigar más qué es eso y cómo fue que acabamos en ser los primeros productores de la frambuesa. ¿Fue el clima? ¿Fue decisión de la gente? ¿Qué hizo eso? No tengo idea, pero todo puede ser oportunidad de aprendizaje y todo puede ser pues combustible para nuestra curiosidad y al final para ser nosotros una persona mucho más participante en su propio mundo. Así que si lo quisiéramos simplificar, aquí les planteo cuatro aspectos. Primero, la realidad del aprendizaje, igual sin que nos metamos en honduras de la neuropsicología, lo podemos describir sencillamente como hacer interno lo externo. Es una especie de segundo metabolismo. Así como interactuamos con el ambiente físico exterior, interactuamos con el mundo que nos rodea, pero en una dimensión que no es de bulto, es una dimensión de identidad, es una dimensión de expresión. Entonces, lo que está fuera de nosotros lo hacemos propio, nos lo apropiamos. Era ajeno a nosotros, extraño, y finalmente acaba siendo nuestro, acaba siendo parte de nosotros mismos. Pero este no solo es una especie de consumir, es también, si verdaderamente aprendemos, entonces nos transformamos y nos vamos haciendo presentes en el mundo de una forma distinta. Una persona que aprende, una persona que aprende más, una persona que aprende lo más relevante, es una persona que tiene una presencia en el mundo cada vez más activa. Un filósofo alemán lo decía muy sencillo: si no eres parte de la definición a la hora de marcar los fines, vas a ser parte involuntaria de los medios, ¿no? Entonces, o nos metemos a entender cómo es nuestro mundo y qué papel vamos a jugar cada uno y después juntos en él, o sencillamente pues vamos a ser carne de cañón, vamos a ser lo que queda debajo de la llanta, vamos a ser parte del pavimento en los procesos del mundo. El verdadero aprendizaje, ahora como en sus características ya no solo cognitivas, sino también afectivas, es por necesidad intrigante, es retador y es gozoso. Es algo que al esforzarte no te vacía, sino te llena. Es algo que, aunque tenga, por ejemplo, su necesidad de disciplina, no se agota en la disciplina, ¿no? Cuando yo recuerdo cuando estaba en la primaria y mis profesores empezaron a hablar de vamos a estudiar otra disciplina, disciplina me sonaba a cállate y siéntate, y sobre todo a como algún tipo de parazo, palazo, reglazo. Entonces, estamos como muy acostumbrados a no identificar el aprendizaje con algo gozoso. Tenemos tan separado, por ejemplo, el juego de los momentos de conocimiento que hasta parecen dos mundos, ¿no? Cuando no hay mejor manera de aprender que jugar, que cuando se aprende jugando, se aprende profundamente, se aprende realmente. No solo uno entra embarrado a las nociones. Y eso yo creo que en preescolar es justo en el nivel en el que mejor se entiende. Y finalmente, esta dimensión doble, digamos, dos caras de la moneda, el verdadero aprendizaje siempre es autorrealización. Siempre y por definición es ser una mejor versión de mí mismo. Pero eso no tiene características que me alejen de los demás. El verdadero aprendizaje siempre tiene una dimensión solidaria,
siempre tiene una dimensión como desbordante que me involucra con la comunidad. Entonces, más soy yo, más puedo ser parte de mi sociedad. Mi éxito nunca puede ser a costa de los demás. Por eso, esas nociones de excelencia educativa, cuando se conciben como algo excluyente, pues son una distorsión muy grave de la tarea de educar. La verdadera tarea de educar es invitar al aprendizaje, que es autorrealización, pero por supuesto es participación en la comunidad. Eso queda como muy claro en la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Para tener un marco de derechos humanos. El artículo 29 de la Convención de Derechos del Niño, firmada en 1989, y convención de la cual México hace parte, en el orden de las leyes en México, la Constitución está hasta arriba, pero la propia Constitución marca que toda convención que firme México es parte del orden constitucional y obliga como un artículo constitucional. Entonces, este artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño dice que el niño tiene derecho a la educación. Y no es casual que eso venga conectado con su derecho a la salud, pero también a la integridad ecológica y también a la libertad de expresión y al juego y al descanso y a no sufrir maltrato y a tener una familia. Todo eso entonces está en una trama que no se puede separar sino solo para fines de estudio, pero no se nos olvide, en la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la educación es sobre todo el derecho a desarrollar el potencial, es el derecho a aprender y no solo a estar en la escuela. Este es uno de los aspectos que más voy a destacar a lo largo de mi presentación. No siempre estar en la escuela es cumplir con el derecho a aprender. Estar en la escuela es una oportunidad, pero no es en sí y por sí misma el derecho a aprender. El derecho a aprender es anterior y superior a la escuela. No solo en la escuela se aprende, no solo en las condiciones escolares se aprende, no solo en las intervenciones áulicas se aprende todo el tiempo. Y la tarea de la escuela es que este aprendizaje sea deliberado, que sea modélico, que nos permita modelar nuestros otros aprendizajes y juega entonces un enorme papel. Pero el puro bulto del edificio y el hecho de tener lecciones y hasta libros, eso no necesariamente es cumplir con el derecho a aprender. Vamos a dejarlo aquí por el momento y me gustaría, si hay oportunidad, que 5 personas de las que estén participando en el curso me ayuden a hacer este ejercicio, pero muy, muy sencillo. Por favor, no se extiendan, porque somos muchísimos. Entonces, ¿qué me pueden decir en medio minuto de algo que aprendieron? Si se puede, lo último que aprendieron, pero si no, algo que aprendieron, a ver si reconocemos distintos tipos de aprendizaje. Entonces, imaginemos que es una aulota enorme y entonces no puedo verles y no puedo señalar, la persona que está en la tercera fila. Pero entonces, si levantan su manita, y aquí Pilar nos ayuda, y si alguien nos pide la palabra y nos dice algo sobre algo que ha aprendido. ¿Hay esa oportunidad? Sí, vamos a esperar entonces ahorita para a través del chat ir viendo sus participaciones. Aquí yo estoy muy atenta porque lo que, como bien comentaba David, pues queremos escuchar cuál ha sido su experiencia, en corto, cuál ha sido su experiencia sobre un aprendizaje. Han comentado, han venido comentando, porque yo estoy dándole seguimiento en el chat, estoy dando seguimiento en el chat de todo lo que han venido comentando, y está muy interesante todas las reflexiones que han hecho precisamente sobre la misma actividad docente, sobre no perder de vista la importancia de lo que aprendemos al día a día y cómo lo aprendemos, porque todo esto también es lo que finalmente llevamos también a nuestra aula. La importancia de toda la comunidad, obviamente en todo el proceso educativo, los niños, los docentes, los directores, supervisores, toda la comunidad, las familias, sin lugar a dudas,
por supuesto, resaltando todo el papel del director y del supervisor para ejercer el derecho a aprender, todas las experiencias que van sumando del día a día, como bien lo comentaba David, incluso por allí también han hecho referencia en el chat de la experiencia que comentabas, David, sobre las frambuesas, que en Jalisco hay unos lugares en donde también la producción de frambuesas es excelente. Y bueno, todo esto de la importancia del juego también, finalmente, como mencionabas, como un aspecto definitivamente importante en el preescolar. Voy a dar seguimiento a ver si tenemos alguna participación. Nos dice la maestra Alejandra Nava, por ejemplo, que hoy aprendió a participar en una conferencia virtual. Maravilloso, esto hace parte precisamente de integrarte a esto de las tecnologías, y sin lugar a dudas es un reto en ocasiones para todos nosotros, resulta un reto, pero qué buen, este puede ser un muy buen aprendizaje. Comentaba alguien más de el aprendizaje es hacer interno lo externo. Uno de los aprendizajes también que comenta otra de las participantes es que en su escuela aprendió a declamar todos los lunes y a tener miedo al público. Me imagino de pronto a no tenerle miedo al público. Otro más comenta leer, escribir, resolver problemas matemáticos. Aprendí que la lengua extranjera se aprende mejor cuando se vive, es decir, hablar se aprende hablando. Maravilloso. Como docentes, otro de los aprendizajes que nos comentan aquí es, he aprendido que el artículo 29 es un adendum de nuestra Carta Magna. Alguien más nos comparte que aprendió las operaciones básicas matemáticas para poder resolver situaciones cotidianas. Eso es importante, poder llevar todo este aprendizaje precisamente al día a día. Maravilloso, alguien que nos comenta y dice, he aprendido que debemos educar para la vida. Alguien más comenta, ¿cómo involucrar? Ah, bueno, esta es una pregunta que la voy a ir tomando nota para luego en el espacio que vamos a tener de preguntas poderla retomar. Aprendí que el estatus social no es un segundo. Es que son muchos los aprendizajes ahora que nos están compartiendo. Dice, aprendí que una verdadera comunidad... Se me va. Perdón. Van llegando más. He aprendido que todos los alumnos tienen el derecho a aprender. Aprendí que no solo se aprende en la escuela, sino siempre estamos aprendiendo. Hoy aprendí que debes de saber escuchar para poder aprender. Aprendí a ser parte de la educación de nuestro país con el ejemplo de mis maestros. Bueno, sí, han estado muy activas. Ahí seguimos con los aprendizajes. Claramente tiene consecuencias todo esto que estamos diciendo. Como antes les dijimos, el enfoque que hemos buscado que tenga el diplomado es uno muy práctico, que les lleve a tomar decisiones en la comunidad escolar que sean muy acertadas, que sean muy positivas, pero también siempre con este enfoque también de política pública. Estamos como tal vez nunca antes inmersos en la dinámica de tenemos que definir cómo queremos la educación en nuestro país. Y se han multiplicado las voces con respecto de los maestros de otras generaciones. Hay una enorme oportunidad de hacerse oír que tal vez antes no existía. Entonces, pongo un ejemplo y con eso paso a la siguiente etapa de esta sesión. Pero cuando nos
preocupamos sobre el tema de la formación docente, ahí las opiniones y las experiencias son muchas. ¿Cuál es la mejor formación docente? Yo creo que hay una coincidencia muy clara que expresan los académicos, los propios docentes y directivos, y es que se necesita para la tarea una gran preparación, que está muy bien que corresponda a una licenciatura para empezar, que es una tarea profesional que requiere altas capacidades, que requiere familiaridad con las estrategias de investigación, por ejemplo, que requiere el dominio de una variedad más o menos amplia de nociones y de técnicas, pero al final todos hemos experimentado que se aprende a ser maestro siéndolo, se aprende a ser director siéndolo. No hay un curso que te pueda preparar definitivamente para lo que vas a enfrentar. No existe, no hay tal. Es como suponer que todas las clases de natación se realizaran mirando diagramas. El agua va a fluir así, ¿no? Pues es que la forma de aprender a nadar es nadando. Ya alguien lo decía, la forma de dominar una lengua que no es la tuya materna es hablándola. Y entonces sí te van a ayudar las nociones de gramática, sí te van a ayudar los ejercicios, pero es la práctica la que te pone. Aprendemos a ser maestros con maestros. El mejor maestro de un maestro es un maestro, no un profesionista que está alejado de la experiencia y de la práctica de ser docente, de ser directivo. Por eso la importancia de que cuando nos vamos ya a los planteamientos de política pública, pensar que solo meterle energía al currículum de las normales o a los cursos y posgrados que puedan tener los directivos, ¿ya resolvimos el problema? No, porque necesitamos toda esa dimensión del aprendizaje que solo puede realizarse en la práctica y solo puede hacerse con colegas experimentados que modelaron nuestras actitudes y nuestras habilidades. Entonces, a eso vamos a regresar, pero la experiencia de aprendizaje más concreta se puede convertir en pieza de política pública si la sabemos formular y después si la empezamos a exigir. Por ejemplo, no más evaluaciones de los maestros que no impliquen observación en el aula por pares. No es muy sensato tener un sistema de retroalimentación en donde no hay fundamentalmente un acercamiento a tu práctica cotidiana, a tu práctica, por ejemplo, de director. Todos los proyectos están buenos, pero hasta que no estás ejecutándolos, no podemos saber en qué dimensión, digamos, está operando lo que tienes y necesitas y qué es lo que falta. Vamos entonces a este enfoque ya más de política pública, la Constitución. Como dije, la Constitución pues es la base de todas las leyes en México. Ninguna ley puede y ni debe ser observada, ni siquiera un reglamento, si no tiene un anclaje en la Constitución. México es un caso peculiar, hermoso, dramático también, en el cual tuvimos constitución antes de ser independientes. Está como en el genio de nuestra nación el haber pensado en darnos a nosotros mismos un orden. No hay que olvidar que nuestros ancestros vivían en una monarquía peculiar y rara de rebote, que era el virreinato, pero finalmente el rey de España era también el rey del reino de la Nueva España. No había un virreinato de la Nueva España, era el reino de la Nueva España. Había un virrey que era el que mandaban para que a nombre del rey gobernara. Cuando se rebelaron entonces los insurgentes, después de los primeros descalabros que llevaron al fusilamiento de Hidalgo y de Allende, el grupo que quedaba se reunió para crear una estructura normativa. Ese es el decreto constitucional de 1814,
que es la constitución de Apatzingán, por esta pequeña ciudad de Michoacán en donde se proclamó, y que Morelos defendió con sus ejércitos para que pudiera llegar. El decreto de 1814 ya incluye un artículo sobre educación, cuando el grueso de las constituciones en el mundo no la refería. Y el texto de la Constitución de 1814 es muy bonito, dice, siendo una necesidad de todos los individuos la educación, la sociedad toda debe propiciarla con todo su poder. Así dice, el texto es muy escueto, es muy bonito, y lo que dice es, cada persona necesita de educación y por lo tanto es responsabilidad de todos. Entonces, cada uno y todos, eso ha sido como la aspiración desde siempre en México, ¿no? Por eso pongo ahí cada, todos. Se fue consolidando después de las luchas en el siglo XIX en nuestra historia, los tres rasgos que tenemos muy presentes de nuestra formación inicial. La educación en México debe ser laica, debe ser gratuita, debe ser obligatoria, al menos la educación básica. Hoy la educación obligatoria comprende desde preescolar hasta el final del bachillerato. Y muy importante, en el texto de la Constitución, desde hace varios años, queda muy fuerte el rasgo de el sentido de la educación es el desarrollo armónico de todas las facultades. Nuestra Constitución no solo está conectada con el artículo 29 de la Convención de Derechos del Niño, sino retoma una frase, la de desarrollar armónicamente todas las facultades. Entonces, casi siempre que hablamos de educación en México, como que este aspecto no le damos mucha importancia. Y también en ese mismo párrafo se retoma la importancia de la comunidad y de la justicia. Entonces, el derecho a la educación en México es visto y está plasmado en la Constitución como derecho a aprender, como derecho a la autorrealización a través de este desarrollo armónico de todas las facultades para la comunidad en la justicia. Ahí está un proyecto social súper claro, súper fuerte, y se nos olvida cuando ya estamos en la trifulca política, en las carreras cotidianas de llenar los formatos que nos piden desde la Secretaría de Educación, abordando pues ahí las situaciones de las incidencias de los profes, de los reclamos de los padres, en fin. El asunto es, no nos olvidemos dónde está el núcleo, ahí es donde está el núcleo, ¿no? Entonces, les quiero ahora a referir, nuestra Constitución tiene un reajuste nuevecito. Tenemos 7 días de vigencia del nuevo artículo tercero. ¿Y se borró el aprendizaje? No, casi que se subrayó. Entonces, para hablar con evidencia, vamos a ver el tercer párrafo del artículo tercero y también el séptimo. Estas son imágenes literales de esto que están viendo en la lámina de la presentación, son imágenes que vienen del decreto, por eso todavía ven por ahí el sello, a partir del cual se proclamó esta nueva versión del artículo tercero. Entonces, ¿cómo queda el tercer párrafo desde hace 7 días? Porque tuvo una modificación ahí, algún ajuste. Dice, la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, eso ya está desde 89, y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Entonces, ¿se acuerdan de los elementos que yo mencionaba? La autorrealización y la comunidad, y van juntas, autorrealización, comunidad. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Ahí está, ese es el tercer párrafo de el actual artículo tercero de nuestra Constitución. El séptimo párrafo es muy importante. Hemos tenido, digamos, amargas discusiones a lo largo de los últimos meses y tal vez de los últimos años sobre el tema de cómo se admite y se promueven los maestros dentro de la profesión docente. Entonces, evaluación sí, evaluación no, no tiene que ser solo un examen, pero sí hay que hacerlo, se necesita una instancia independiente, no, para eso está la SEP, pero los derechos adquiridos y la antigüedad, sí, pero si solo los años te hicieran sabios, pues como que eso no basta, ¿no? Dice el dicho ranchero que si las barbas se respetaran, los chivos fueran jueces. Entonces, pasar mucho tiempo en la función no es ninguna garantía en sí y por sí que hay un despliegue destacado del profesionalismo de parte de esa persona. Entonces, ¿cómo quedó ahora el párrafo? Quedó de esta manera: la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, es decir, todos ustedes que me escuchan, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley prevista en el párrafo anterior, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, los procesos, y chéquense la parte final, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia, tres rasgos que están en la fracción B del artículo 123, necesarios, pero aquí es donde lo conecta con lo propiamente educativo, necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Eres maestro y directivo para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Debes ser admitido, debes ser promocionado a las funciones de dirección y debes tener reconocimiento en tanto y en cuanto muestres conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos. La dignidad de los maestros está en servir adecuadamente a sus alumnos, impulsándolos a este desarrollo que es el aprendizaje. ¿Qué pasa en mi escuela? Ahora viene de nuevo que le demos una repasadita y ustedes le piensen un momentito. ¿Qué se hace en mi escuela para...? Eso es lo que dice el texto de la Constitución, que está hermoso. Ahora, ustedes pregúntense y respóndase honestamente, y si se puede, pues alguno échenos una notita. ¿Qué se hace en tu escuela para tener los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos? No podemos asumir que ya mágicamente todo el mundo llegó con todos los conocimientos, todas las aptitudes y toda la experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral. ¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿O nada? ¿O es así cada quien a la empírica y como se pueda o qué? La gran pregunta entonces que debe hacerse un profesor que cumple la función de directivo: ¿cómo motivo a mis colegas a trabajar por el derecho a aprender? ¿Cómo les acerco los motivos, ¿no? Las razones ahí están, las razones para empezar porque lo marca la ley, o sea, razón, esa es más que razón suficiente, pero ya sabemos que los seres humanos no solo nos movemos con razones, nos dan razones, pero nos tienen que dar motivos. ¿Qué motivos le das a tus colegas para trabajar por el derecho a aprender? Entonces, a ver si tenemos oportunidad de captar dos participaciones y también si vemos, no sé si se puede abrir el micrófono a alguien, pero si no, vemos que nos envían por los textos, ¿no? Sí, todavía nos siguen compartiendo algunas experiencias sobre aprendizaje.
Sí hacen referencia un poco a esta parte de la importancia de servir adecuadamente a los alumnos a través del trabajo, de demostrar siempre las competencias para la función, no solo bastando el tiempo de antigüedad que llevas, sino también, obviamente, el tener estas habilidades, conocimientos, actitudes. Hacen referencia mucho a ejercer la profesión con mucho compromiso también. Voy leyendo todas sus intervenciones. Menciona que el aprendizaje es mutuo como un colectivo docente. Alguien comenta también que para el conocimiento se dan capacitaciones, bibliografías, visitas de acompañamiento y asesorías, aptitudes por medio de la reflexión de la importancia del rol de la sociedad en su colectivo y en la vida de cada uno de sus alumnos. Alguien coincide bastante con estar siempre en esta constante idea de estudiar, de la formación para poner el ejemplo, buscando capacitaciones para los docentes, para la formación, que sin lugar a dudas esta parte de la formación es uno de los pilares fundamentales. Alguien comenta y me parece maravilloso esta aportación que hace referencia a conocer a los alumnos que tenemos, sí. Es primordial para saber qué debemos saber e investigar. Excelente. Claro, de allí parte, por supuesto, pues de todos los intereses y todo, pues sí, todo este interés precisamente de conocer acerca de nuestra comunidad. Van muy rápido, ¿no? Alguien también comenta que la asesoría y el acompañamiento en los aspectos de la práctica educativa siempre son importantes, el sentirse acompañado, bueno, el sentirse apoyado en este aprendizaje también de pares, el hombro a hombro, precisamente genera también todo este sentir de ir juntos en el camino. Hacer colegiados. Maravilloso desde la perspectiva obviamente de una comunidad de aprendizaje en donde todos aprendemos de todos. El trabajo colegiado encaminado a la reflexión, precisamente. Bueno, características como observar, analizar, discutir, replantear, documentarse, el trabajo colegiado, la información, es una riqueza importante dentro de todo este proceso de la formación. Círculos de estudio, alguien comenta, los círculos de estudio también. El trabajo colaborativo, sin lugar a duda, es como una de las características que está siendo muy recurrente aquí en las participaciones que tenemos. Comunidades de aprendizaje. Concientizando de la necesidad de su trabajo. Es otro de los aspectos que mencionan. Visitas de acompañamiento al aula, las observaciones, la retroalimentación, la ruta de mejora con evaluación también. Retroalimentación es otro de los términos que están utilizando bastante en las intervenciones. Un ambiente de confianza con información, el acompañamiento también lo repiten bastante. Bueno, un poco a grandes rasgos es los comentarios que nos han estado haciendo en el chat, muy concentrado en todo lo que son las motivaciones, el trabajo colegiado como una comunidad de aprendizaje.
el ambiente agradable de trabajo, la observación, el registro. Muy bien, en eso se han estado concentrando. Muchas gracias. Sí, sigo yo recopilando. Muy bien, muchas gracias, Pilar. Igual, tuve un gran jefe, jefa, la directora de la escuela donde primero trabajé, ya escuela formal con CCT, y esa persona me decía, es que debes trabajar de una manera que si pusieran en los avisos de ocasión, en los anuncios de un puesto en esta escuela, dijeran que parte de las prestaciones es trabajar contigo, ¿no? Entonces, trata de ser parte de las prestaciones, ¿no? Que sea tan divertido, tan satisfactorio, te sientas tan apoyado por alguien, que parte de las prestaciones de tus compañeros sea trabajar contigo, ¿no? Y me pareció así también un gran reto, ¿no? Otra de las cosas que aprendí. Quería cerrar este bloque con una lectura que está incluida en el envío que, en el material, pues, que está disponible para este módulo 1. Es una poesía de Robert Prouty, que es una persona que vivió, estudió en Europa, en Nueva Zelanda también, pero acabó viviendo el grueso de su vida en el centro de África, en la República del Congo, y pues vio muchas situaciones muy complicadas. Entonces, en esta poesía, él se imagina a un niño pequeño que llega a su primer día de preescolar. Entonces, por eso quería compartirla con ustedes, está ahí en los materiales, y pues hace todo que ver con lo que hemos dicho, ¿no? Se llama justamente Mi Derecho a Aprender. Dice, no tengo que ganarme el derecho a aprender, es mío el derecho a ilustrarme. Y si por culpa de leyes defectuosas y errores de diseño, y porque en demasiados lugares todavía demasiada gente no le importa, si por culpa de todo eso y de otras cosas, la puerta del aula con alguien capaz de enseñar aún está fuera de mi alcance, todavía no está a la vista, esos fallos mi derecho no anulan. Así que aquí estoy. Soy uno de ustedes. Y por la gracia de Dios y de ustedes hallaré mi lugar. No nos conocemos aún. Todavía no me conocen. Así que aún no saben que puedo darles mucho a cambio. El futuro es como me llamo. Y lo único que reclamo es mi derecho a aprender. La verdad es que a mí me conmueve cada vez que la leo, porque me imagino así al chiquito en la puerta del salón. Y está como para pegársela y tenerla ahí a la mano, ¿no? Y ustedes todavía no me conocen, pero de verdad, si ustedes hacen lo que les corresponde, yo puedo dar mucho a cambio, como todos los seres humanos, ¿no? Entonces, no nos tenemos que esperar a que la Constitución sea perfecta, a que las autoridades sean virtuosas, a que, ¿no? De varias de esas cosas nos podemos esperar sentaditos, pero para hacer lo que tenemos que hacer con nuestros niños, con las educadoras, la verdad es que eso no espera. ¿Cómo nos imaginamos la escuela que queremos? Aquí hay una ilustración que así con trazos muy sencillos, inocentes si quieren, te dice cómo vemos la escuela. Y al final todos queremos una escuela así, ¿no? Si empezamos de afuera para adentro, vemos en el extremo a unos chiquillos que están jugando básquetbol, ahí está la canasta, están los depósitos para la basura, pero que van a servir para reciclarse. Es una escuela que tiene infraestructura porque está la luz ahí, porque está la rampa de accesibilidad.
Como ven, están los números maya, así que la matemática, pero también nuestra cultura, y todo el mundo se siente bienvenido, como, ¿no?, a la estudiante que está con su cartelito a la entrada del salón. La participación de las familias, ¿no? Decimos generalmente los padres de familia, suelen ser las madres, suelen ser las abuelitas, y luego las hermanas, los hermanos, todos, ¿no? El huerto, que aparte está bilingüe, huerto, garden, los baños, y dentro del salón la variedad de oportunidades para aprender, desde aprender solo, leyendo, por ejemplo, practicando, pintando, los libros ahí disponibles, la computadora, la planta, estar entendiendo las cosas teóricamente, pero también manipulándolas. Al final, lo que quieres es una comunidad en donde todos aprenden todo el tiempo, donde juntos aprendemos. Una comunidad en donde las condiciones materiales favorecen la relación entre las personas. No es secundario el tema del contexto material. Somos seres tangibles, somos seres vivientes, y una escuela que parece un chiquero es una afrenta a los derechos de los niños y es una afrenta a la profesión de los maestros. A muchos nos ha tocado estar ahí y lo más importante es no conformarse, ¿no? Y entonces desde el trabajo comunitario, pero también desde la exigencia, buscar un mejor contexto. En el otro extremo, sabemos que la infraestructura no resuelve algunos de los temas que también se tienen que resolver por relación. Tú puedes tener una escuela hermosa y es sencillamente un escenario más elegante para la misma tragedia que se representa en algunas de las escuelas más carentes, ¿no? En donde los colegas no se tienen confianza, el líder está aislado, no es respetado, no es reconocido, no sabe cómo intervenir y hacer justicia en las dificultades que surjan, los chicos se mueren de aburrición, los maestros se mueren de cansancio, eso sin duda no es la escuela que queremos, ¿no? Entonces, algo que no está aquí visible, pero sí tiene un gran peso, es la red de apoyo, que es la supervisión, las jefaturas de sector, el sistema de asistencia técnica a la escuela, las unidades de apoyo a la educación. Todos estos factores también son como la red que permiten que nuestros chicos sean grandes trapecistas, ¿no? Pero sí necesitamos una red que recoja el apoyo. Donde se aprende o no se aprende es en el aula y en el patio, es conversando, pero sí es fundamental lo que se logra hacer desde las instancias formales, oficiales, sobre todo cuando tienen que brindar este apoyo a la escuela. Las escuelas deberían estar más bonitas por definición que las oficinas del secretario de educación, porque uno está al servicio de los otros, y sin embargo todavía venimos, en todo el mundo, no solo en México, venimos de esta cultura imperial en donde la escuela se ve como el último y más frágil eslabón de la cadena y no como precisamente la avanzada de nuestra misión en el espacio, ¿no? Estamos conquistando nuevas galaxias en los corazones de los chicos y entonces, digamos que la mejor nave es la que va hasta la cabeza, no el puesto de control, que puede ser pues digno pero sencillo. ¿Qué son entonces las escuelas? Deben ser auténticas comunidades de aprendizaje. No pueden reducirse a un CCT, ¿no? Ya es bastante inquietante pensar que en México una escuela no tiene identidad jurídica. Es decir, una escuela, mi escuela, la escuela más cercana a la casa de ustedes, se llama 5 de Mayo y está en un conjunto histórico en la Ciudad de México, el ex colegio de San Francisco de Borja, en Avenida Coyoacán y el Eje 6 Sur. Ahí está la sede de Radio Educación, por ejemplo, ahí todavía está el internado número 1 de la Secretaría de Educación Pública de este país, ¿no?
de la Gertrudis Bocanegra, por nuestra heroína de la independencia. Lo que uno encuentra es que cada una de esas escuelas no tiene identidad jurídica porque, por ejemplo, no tiene una identificación fiscal. Parece una tontería, pero una escuela no tiene RFC. ¿Por qué? Porque no tiene identidad jurídica, porque es como, solo tiene una clave de centro de trabajo. Es el equivalente a una bodega o ventanilla, porque la instancia central es la Secretaría de Educación Pública. Eso trae incontables limitaciones, unas muy prácticas con las que ustedes se han de topar todos los días. No puedes tener un contrato, no puedes tener una cuenta de banco, no puedes hacer un convenio, puedes estar enfrente de la universidad pública de tu estado más destacada y no puedes cruzarte los 20 pasos y con un instrumento formal establecer un vínculo. Ah, no, pues hay que subir hasta la Secretaría de Educación para ver si les parece buena idea el asunto. Entonces, las escuelas en México han perdido muchas oportunidades porque todavía no son reconocidas como entidades por sí mismas y no como sucursales de su Secretaría de Educación. Pero regresando a la idea de, independientemente de lo legal, ¿cómo deben ser? Deben ser comunidades de aprendizaje. Entonces, primer factor, la presencia y disposición de las personas. Segundo factor, las relaciones y procesos. Tercer factor, las condiciones materiales. Cuarto factor, la red de apoyo, que fue lo que antes comenté. En resumen, se está cumpliendo el derecho a la educación cuando ocurre una triple inclusión. Hablamos de inclusión educativa y generalmente el sesgo es pensar en un chico en silla de ruedas, una chiquita con síndrome de Down, un pequeño con parálisis cerebral o con debilidad visual o auditiva. Pero no, inclusión es que todo mundo esté, que todo mundo esté incluido, que todo mundo esté en la escuela, que todo mundo aprenda en la escuela, que todo mundo participe en la escuela. Esa triple inclusión, eso es lo que define una comunidad de aprendizaje. Si todavía no están todos en la escuela o no permanecen en ella, porque se da el fenómeno de abandono escolar, entonces no está cumpliendo su papel. Cuando están en la escuela pero no aprenden en la escuela, no aprenden lo suficiente, no aprenden lo necesario, no aprenden lo que quieren y lo que necesitan. Y fijémonos que no están tan separados lo que quieren de lo que necesitan. Especialmente a una edad corta, hay una gran sabiduría en nuestros deseos. Entonces, lo que queremos en general es lo que necesitamos y viceversa. Y esa visión de solo los adultos sabemos lo que necesitan y lo que ustedes quieren no importa, es un trato abusivo y violento que tenemos que dejar atrás. Entonces, no se trata de ser permisivos y dejar que pintarrajeen todo el salón y a nosotros mismos, que es así como la obsesión de los directores disciplinados, es que todo lo que pinte esté tapado y que, ¿no? En realidad, esa escuela en donde todos están para aprender requiere precisamente de esa inclusión máxima, pues en donde sepamos que cada uno tiene ritmo y estilo diferente, en donde la condición de salud o incluso de discapacidad no sea impedimento, no sea una barrera, en donde la diferencia de orígenes étnicos, por ejemplo, socioeconómicos, no sea una barrera, en donde el solo hecho de que algunos de los participantes son niños pequeños y otros de los participantes somos adultos, que eso no sea una barrera en sí misma, al revés, que sea la ocasión del aprendizaje. Entonces, una sociedad justa e incluyente donde todas y todos puedan ser la mejor versión de sí mismos, esa no solo comienza en la escuela, o es la escuela o no es,
Entonces, la escuela es un laboratorio social, es un laboratorio de socialidad. Si los niños aprenden a tomar la palabra y que saben que es un espacio seguro donde nadie se va a burlar de ellos, donde se sabe que hay que esperar turnos para tomar la palabra y que hay que escuchar con atención al que en ese momento está hablando. En una en donde no se arrebatan las cosas, se piden, pero están disponibles para todos. En una en donde hay pautas de hábitos, de buena alimentación, de orden, de limpieza, pero esas no se imponen por la fuerza y sin razones, se hablan con razones y se establecen con motivos y se viven con ejemplos. Esa es finalmente pues la escuela que queremos. ¿Cómo pueden, cómo deben ser los líderes de esas escuelas que queremos? ¿Qué es esto de liderazgo? En algunos países ya no se usa mucho el término director. En Colombia, por ejemplo, es muy chistoso porque les dicen rectores. Me gusta mucho porque sí te da esa idea como de alguien que establece las líneas, ¿no? La línea recta, rige, pero en el mejor sentido. Y sí, la verdad es que un director de preescolar es tan importante como un rector de universidad. En otros lados ya les están llamando tal cual líderes escolares. Entonces, en este diplomado de líderes transformadores estamos pensando en todos los que tienen la función directiva, subdirectores, directores, jefes de sector, jefes de área, jefes de enseñanza, supervisores, etcétera. Pero igual, el nombre líder de repente nos hace cortocircuito porque la tradición de la escuela mexicana en general no usó ese término. Entonces, de repente hay como cierta molestia o desconfianza con respecto de todo lo que hable de líderes, porque se dice, ah, es que eso es empresarial, ¿no? Entonces, yo quiero cuestionar ese planteamiento de que el concepto de liderazgo es empresarial. Y para eso les pido que me acompañen a escuchar lo siguiente. Pequeño trozo musical, esta grabación viene de la película que ustedes ven ahí en la pantalla, que se llama Los Coristas. Es una historia, es una película de la relación de un maestro con sus alumnos. Son unos chicos que están en Francia en la época de la Segunda Guerra Mundial, en un internado, y llega un profesor al que le encargan entonces hacer un coro con chicos que pues nadie tiene verdadera confianza ni altas expectativas en ellos. Entonces, ya no les cuento más de la película. Si no la han visto, por favor, véanla, y si no han escuchado las canciones, por favor, escúchenlas porque son preciosas. Pero me sirve para hablar de lo que es liderazgo. Líder, la palabra líder en el español, viene de el término inglés leader, leader, ¿no? Y viene a su vez de un término alemán, Lieder. Eso, además de etimológico, que es interesante, se refiere a las... Lieder es un tipo de canción que se usó mucho en Europa, precisamente entre el siglo XIII y el siglo XX. Líder
todavía uno puede encontrar montones de discos de Lieder en alemán, es lo que en latín se llamaba el cantus firmus, ¿no? Un tipo de coro, un tipo de canto, en el que las voces hacen la fuerza de la melodía y la instrumentación es nada más un acompañamiento. Entonces, en distintas expresiones de la música, a veces el peso entre lo instrumental y la voz va a 50-50. En el cantus firmus es muy claro que lo fuerte en el Lieder lo trae la voz humana, pero además tiene esa característica. Hay una voz que es la que arranca la pieza y es un individuo que tiene la voz especialmente clara, no necesariamente fuerte, sino clara, y entonces permite entonar a todos sus compañeros que entran después de que se han cubierto los primeros compases. Entonces, el Lieder es el Lieder, ¿no? Que después va a pasar al inglés y al español, el que conduce, el que dirige. Pero en lugar de imaginarnos con Lieder, no sé, vamos a hacer una pequeña pausa. Tuvimos por ahí un detalle del internet. David Calderón nos está haciendo favor de transmitir desde la Ciudad de México. Nosotros estamos aquí en Monterrey a través del canal 1 del Tecnológico de Monterrey. Y ahorita vamos a enlazar nuevamente a David. Volvemos con él. Hola. Perdón, parece que se perdió. Estaba diciendo justamente que el cantante Lieder, el cantante de Lieder, pero después ya se quedó como referencia el Lieder, es quien hace este arranque en la pieza. Es el que entona, es el que pone en sintonía, es el que toma la iniciativa, es quien sienta el precedente, es el que rompe la inercia. Y estoy diciendo él, pero pues todos estamos conscientes que la gran mayoría de las directoras en preescolar son mujeres. Entonces, la que entona, la que pone en sintonía, la que conjunta el ánimo, ¿no? Por eso es un conjunto, por eso es un coro y no un montón de solistas. Entonces, el modelo de liderazgo no se nos debe olvidar. No es un jefe mandón, no es una postura de impulsar algo que es vertical y autoritario, sino justamente alguien que puede romper las condiciones iniciales, sentar el precedente y favorecer, que ese es sobre todo su tarea, la participación de todos. Es el que desde su tarea individual puede fortalecer que cada uno haga lo que tiene que hacer, que cada uno aporte lo que tiene que aportar. Me paso a la siguiente. El papel de los directores escolares en la práctica, ¿no? ¿Alcanzan a ser ustedes esos que ponen el tono, que tienen la iniciativa, que establecen la pauta? Fíjense, este es el resultado de una encuesta realizada a directores en todo el mundo con la muestra, esta es la muestra, los resultados de la muestra mexicana. Y entonces, en la muestra mexicana, vean, el tiempo que dedica un director a administración y gestión es el 38%, más de un tercio de su tiempo, ¿no? Casi 4 de cada 10 horas de su tiempo están dedicados a administración y gestión. Trabajo de oficina, llena papeles, lleva esto, lleva la otro.
Después viene como la siguiente tarea en importancia en la participación de su tiempo es el currículum y la enseñanza. Después viene la interacción con los alumnos, la interacción con los padres de familia, la interacción con la comunidad, 7% de su tiempo y 2% a otras tareas. Este 22%, una quinta parte del tiempo del director, debería dedicarse, o dicen, reportan los directores que lo dedican al currículum y a la enseñanza, es decir, a todo lo que tiene que ver propiamente con la condición pedagógica de sus escuelas. Pero vean que es, en muchos sentidos, hoy todavía una tarea ingrata. Este 38% de administración y gestión, cuando tú le preguntas a los directores si pueden decidir cómo usar los recursos que tienen que administrar, te van a decir 4 de cada 5 te dicen que no pueden decidir cómo usar los recursos. Ustedes lo saben, lo han vivido, ¿no? Entre reglas de operación que es muy razonable tener para que no haya dispendio o desvío de los recursos y que automáticamente se conviertan en una camisa de fuerza, a veces hay apenas un paso. Y en eso hay un montón de historias de terror que a ustedes probablemente les habrán tocado. En el caso del acompañamiento pedagógico, dedican una quinta parte de su tiempo, pero 1 de cada 2 maestros reporta no recibir retroalimentación de su director. La mitad de los maestros de México dicen, a mí mi director no me dice cómo me ve ejerciendo mi función. Si voy bien, si voy mal, qué piensa que debería yo ajustar, mejorar, no me felicita, no me cuestiona, ¿no? 1 de cada 2 no tiene retroalimentación. Y la articulación con la comunidad escolar, ¿no? La relación con los alumnos, la relación con las familias. Los directores, cuando les preguntas, 1 de cada 4 reporta tomar las decisiones escolares solo. Nunca hace ninguna consulta. Entonces, mucho, mucho pues para mejorar en la práctica, según lo que resulta de estas encuestas bastante confiables, anónimas y demás. ¿Qué entonces pensamos que deberíamos considerar para el liderazgo hacia una escuela que impulse el derecho a aprender? Entonces, no queremos ser los directores de cualquier escuela, queremos ser los directores de una escuela que impulsa el derecho de los niños a aprender. Y entonces, ¿cómo se ejerce el liderazgo en una escuela para que todos estén, para que todos aprendan, para que todos participen? Hay que establecer objetivos comunes. Parte del liderazgo es, si nada más es tu sueño, se va a volver pesadilla. Tiene que ser el sueño de todos. Tienes que aprender a comunicar tu sueño. Tiene que haber objetivos comunes. A la hora de deliberar, a la hora de decir, ¿y qué hacemos?, es cuando se ejerce el liderazgo compartido. Se necesita que alguien lo propicie, se necesita su aplomo, se necesita su visión y frecuentemente se requiere su decisión última, su confirmación. Sí, vamos para acá. Pero si no hay un proceso de deliberar, si no nos preguntamos y nos respondemos y nos escuchamos en el colectivo docente, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué queremos hacer? Si ser directores, yo te digo qué hacer, tú escuchas y lo haces, ya nos equivocamos. En ningún lado funciona bien así, ni siquiera en el ejército. Pero en donde menos funciona eso es en una escuela, porque va contra su naturaleza. Es justamente modelar la comunidad, es un laboratorio de socialidad. Y entonces tener ahí un tirano que unilateralmente establece las decisiones, no, pues ya, eso va a ser crisis constantemente. El liderazgo se ejerce favoreciendo el aprendizaje profesional y la observación en el aula. Con aprendizaje profesional queremos referirnos a todos los procesos de actualización. La verdad no nos gusta capacitación porque suena como, ¿no?, curso corto y
así una habilitación como de emergencia y ya vete a tu casa, o y sobre todo se pierde como la dimensión de un maestro aprende de otro maestro y sobre todo aprende de otro maestro en la práctica. Entonces, aprendizaje profesional y observación en el aula no deben ser mandatos de gobierno, tienen que ser vida de las escuelas. Pero al final, si tanto se pidió que no se determine quién es un buen o mal maestro por un examen de opción múltiple y todos quisimos impulsar que haya observación en el aula, ¿qué nos impide que eso ocurra en la, como práctica regular? Entonces, no que todos los días estés ahí interviniendo en el salón de tus educadoras, pero sí qué importante es que si vas a hacer comentarios es porque estuviste en las experiencias de aprendizaje, es porque captas cómo están sentados los chicos, cuáles son sus actitudes, cómo se cruzan miradas, cómo interactúan, digamos, las palabras y los cuerpos, y entonces sí ya tienes, ya te puedes hacer un juicio más fundado de cómo está el desempeño de tu educador. Impulsar el clima adecuado. Un líder se caracteriza porque es de combustión interna. Si tú te esperas a que sean aquellos que te están observando para seguir tus indicaciones, que ellos sean los que te animen a ti, pues no, la verdad es que estás invirtiendo los términos. Tienes que ser de combustión interna y permanente. Si alguien tiene que estar entusiasta en una comunidad, si alguien tiene que decir sí se puede, sí queremos, vamos a encontrarle cómo. Si alguien dice, ok, hoy no salió tan bien, pero tenemos mañana, vamos, vamos y mañana llegamos más tranquilos, más despejados y lo volvemos a abordar. El clima adecuado depende mucho del talante del director y es algo deliberado más que innato. Hay personas que son simpáticos innatos, pero siendo negligentes arruinan el clima escolar de su centro. Es muy, muy importante impulsar el clima adecuado, establecer redes de aprendizaje en la escuela, pero también que conectan con otros, y esta es una oportunidad en este diplomado, como lo vamos a ver, establecer redes de aprendizaje, no solo para y mientras hacemos el diplomado, sino seguir aprendiendo unos de otros, seguir aprendiendo de la gente en el TEC de Monterrey, seguir aprendiendo de la gente Mexicanos Primero. Y una cosa que hay que ganar desde las escuelas. Si lo vamos a pelear en la ley, si lo vamos a pelear en las normas, hay que ganarlo en la escuela como realidad. La evaluación como aprendizaje. Una evaluación que es un juicio externo, descarnado, un juicio que solo está buscando cacharte cuando haces mal, es una evaluación que cualquier persona va a rechazar. Eso no hay gran ciencia en el asunto. Si no se entiende la evaluación como aprendizaje, la evaluación pierde su sentido. La evaluación no solo es evaluación del aprendizaje, la evaluación es un aprendizaje. La verdadera evaluación, cuando tú valoras, ponderas, cuando tú, por ejemplo, despliegas como demostración, ¿no? Justamente la idea de un examen profesional, por ejemplo, es que tú despliegues las habilidades y los conocimientos que fuiste ganando a lo largo de tu proceso formativo. Entonces, tiene que ser cada evaluación un proceso de aprendizaje, la evaluación de los chicos y la evaluación de las educadoras. Recordemos que según la Ley General de Educación hay una responsabilidad del director de la evaluación continua de sus maestros. ¿Cómo haces esa evaluación? O nada más es todo, la pasamos llenando la ruta de mejora y los cuadritos, pero no hay retroalimentación, no hay diálogo, realmente no hay ponderación, no hay aquilatamiento, que esa es la verdadera característica de la evaluación. Cierro la parte en donde yo voy a exponer y después vamos a las preguntas. Les quiero dejar un último pensamiento sobre
lo que se refiere a primera infancia. Durante mucho tiempo, la primera infancia, en general la niñez, pero especialmente la primera infancia fue una condición de invisibilidad, ¿no? Los niños muy pequeñitos estaban guardados en sus casas porque sus madres, ¿no? Madres en femenino, estaban también guardadas en sus casas, y entonces la infancia pequeña no era un fenómeno social, porque estaba tan concentrado de una visión machista y tradicional, en donde solo los varones actúan, y actúan en el ojo público, en la calle, en su trabajo, en su negocio, en expresiones públicas, y las mujeres en su casa y con sus niños. Ya cuando los niños son creciditos, pues bueno, ya dan lata en las calles y en los parques, pero de preferencia las mujeres que se vuelvan a guardar. Como ustedes saben, y yo creo que deben sentirse especialmente orgullosas, uno de los primeros espacios en donde se ganó la identidad femenina como equivalente en ciudadanía en todos los sentidos a la de los varones, fue precisamente en los jardines de infancia. Las primeras educadoras fueron mujeres súper aguerridas, no eran, ¿no?, unas señoritas modositas que las tenían casi nanas a guardar a los niños. Fueron líderes sociales que se enfrentaron al secretario de Educación, al régimen de partido único, que se hicieron el espacio hasta que se los pudieron reconocer. La primera infancia se refiere a los niños que están en el rango de edad de 0 a 5. El DIPI, el desarrollo integral de la primera infancia, es un derecho reconocido en declaraciones, pactos y convenciones. Los niños de 0 a 5 tienen derecho al desarrollo integral. Eso incluye educación, eso incluye aprendizaje, pero está intrínsecamente, también en las otras edades, pero nos queda más claro aquí, está intrínsecamente relacionado con su estado de ánimo, con su estado de salud, con su derecho a la integridad, con su derecho al juego, etc. Entonces, ese desarrollo integral, que es un derecho de cada niño apenas nace, es responsabilidad del Estado garantizarlo. Todos nosotros tenemos que defender y promover los derechos, pero el Estado tiene los instrumentos y, por lo tanto, la obligación de garantizarlo. Hasta los 3 años de edad, de 0 a 3, la estructura neurológica del cerebro se desarrolla a una velocidad que no se va a repetir. No solo somos nuestro cerebro, somos todo nuestro organismo, pero es muy claro que algunas de nuestras pautas de atención, algunas de nuestras pautas de sueño, algunas de nuestras pautas de uso del lenguaje, algunas de nuestras pautas de si nos enfrentamos al mundo que nos rodea con confianza o con temor, se establecen y casi quedan como pirograbadas en nuestro cerebro hasta los 3 años de edad. Después de eso, el cerebro ya no es tan conector como solía serlo, y entonces los aprendizajes son largos, nos cuestan, requieren de muchas reiteraciones. Los niños muy, muy pequeñitos pueden, por ejemplo, empezar a imitar los gestos de los rostros de sus madres de una forma sorprendente. Y uno dice, a ver, ¿cómo si el niño no tiene todavía una autoimagen tan construida de la estructura de su rostro? ¿Por qué sabe que si yo muevo una ceja, él también la mueve? O cuando le decimos a los niños muy pequeñitos, di adiós y mueve la manita, ¿no? Muchas de los movimientos y de las señalizaciones de los niños pequeños son muy precisas. Pero tenemos como este prejuicio de ni saben qué están haciendo, ¿no? Claro que sí. El problema viene después cuando no seguimos aprendiendo a ese mismo ritmo. Es claro que el desarrollo del niño durante la primera infancia va a ser determinante. No es una condición fatal que después ya no hay nada que hacer, pero lo que sí es que va a marcar surcos muy profundos para su desempeño escolar, para su salud, en general para su nivel de bienestar en la vida adulta. En casi cualquier sistema de medición del desarrollo, uno encuentra los efectos muy fuertes de la atención o la desatención de esos años.
Si viviste, por ejemplo, durante tus primeros 3 años una situación acumulada de más de 3 meses de estrés tóxico, vas a tener un problema muy complicado de socialidad, ¿no? Te va a costar trabajo confiar en los otros. Vas a tener trabajo para reconocer las partes de tu cuerpo. Vas a tener trabajo para establecer entonces afectos naturales. Vas a tener trabajo para cuidarte, pero también vas a tener trabajo para no ser invasivo o aislado de los demás. Así como lo estoy diciendo. Entonces, es muy importante que cuidemos mucho a los chiquitos. Y con cuidado no me refiero solo a resguardo. A veces el cuidado implica la invitación al riesgo. En lugar de decirle, bájate de ahí que te vas a caer, ¿no? Que es un inhibidor de la exploración, es, a ver, si te vas a subir ahí, agárrate de aquí, fíjate en esto, y hoy es, no es razonable que sigas subiendo ese otro escalón, porque, ¿no? Pero es muy distinto cuando modelas que cuando sencillamente prohíbes. ¿Qué quiere decir entonces la atención integral en la primera infancia? Que se reconoce y que se entiende la diversidad de familias y ya no la estructura típica tradicional, y las diferentes necesidades de las familias y, por supuesto, la de cada niño y cada niña durante esta etapa. Entonces, hay un boom de reconocimientos, de declaraciones sobre la primera infancia en los últimos 5 años en México. ¿Dónde se articula fuertemente el desarrollo integral en la primera infancia y el aprendizaje? En preescolar. Ahí es donde esos dos mundos se conectan o, si no, pues pueden colisionar. ¿Cuáles son las barreras que nos podemos topar en la primera infancia? Barreras para el acceso, barreras para la participación. Y entonces necesitamos promover la inclusión en este sentido amplio al que me referí al principio de la sesión. Por ejemplo, la formación de 2 generaciones, es decir, no tener instituciones ni momentos solo para los niños pequeños, déjamelos en la guardería y tú vete, sino más bien ven con nosotros al taller y tu mamá y tu papá, ayúdame a que mueva su bracito así, a que voltee, a que reconozca su nombre, a que pronuncie, a que no gimotee, sino busque usar la palabra, a que tenga fuerza en los brazos para sostener, bla, bla. Entonces, ese involucramiento activo de la familia es fundamental. Necesitamos, por supuesto, estas condiciones también estructurales como los permisos con pago a favor de la crianza, las licencias de maternidad, pero también ahora queda muy claro que tenemos que invertirle en licencias de paternidad. Que los padres varones no estén presentes es hoy no algo optativo, es claramente un daño en el desarrollo de un niño. Entonces, ¿cómo le hacemos para que sí estén? Ok, igual no pueden estar todo el tiempo, pero hacemos mal en no invertir en eso. Hay que ver cómo eso se transforma. Desarrollar laboratorios de innovación. Por eso, cuando hablen con nuestros amigos de Banorte, van a ver que están muy metidos en los temas de innovación para la primera infancia, el monitoreo del desarrollo integral. Así como hay cartillas de vacunación, deberíamos tener cartillas de desarrollo y aprendizaje. Por ejemplo, ¿es capaz de a los, por ejemplo, tantos meses sostener recta la cabeza? ¿Es capaz, por ejemplo, de bajar una escalera de frente y no con el mismo pie, sino con uno y otro, alternándolos? Esos son hitos de desarrollo que si los vamos registrando a tiempo podemos hacer algo si no se están dando y canalizarlos o bien seguir promoviendo avances. Se estableció por ley en esta última reforma, la promulgada hace 7 días, una estrategia nacional de primera infancia que hay que escribir en los próximos 180 días. Ahí es fundamental que no se olvide que una buena parte de la primera infancia es con preescolar. Voy a concluir con esto. Hay poco contacto entre el planteamiento de preescolar y los descubrimientos sobre desarrollo integral. A pesar de que de todos los maestros del sistema educativo mexicano, los más conscientes de los aspectos neurobiológicos del aprendizaje son las educadoras, o sea, un profe de primaria y ahí te encargo uno de secundaria, piensan en materias.
casi no piensan en aprendizajes, casi no piensan en competencias. En preescolar estamos acostumbrados a eso, pero todavía falta una mayor integración. En preescolar hay todavía un excesivo peso de lo programado, un excesivo acento en lo cognitivo y una excesiva visión individualista, ¿no? El niño o la niña, lo cognitivo, incluso tienes la presión de los papás, es que en el otro kinder ya leen. Es decir, oiga señora, pero es que una introducción temprana a la lectura, cuando no se han realizado tales y cuales cosas, no es positiva, porque en realidad pues lo que estamos haciendo es adiestrar a los chiquillos en cierta línea, pero se están perdiendo otros aprendizajes que son más intuitivos. Y finalmente, así como hay esas dificultades, pues hay una gran oportunidad. Hay un montón de educadores profesionales centrados en lo que las niñas quieren y necesitan aprender, y eso es algo fundamental de la identidad de preescolar. Así que los maestros y maestras más preparados para los enfoques de primera infancia, pues claramente son los de preescolar. Entonces, hasta aquí vamos a llegar en esta sesión, y entonces dejo algunos comentarios a Pilar, y les agradezco mucho esta oportunidad esta tarde. Pues bien, muchas gracias, David. Yo he estado aquí muy al pendiente de todos sus comentarios a través del chat. Les agradecemos muchísimo también las preguntas que nos han hecho llegar al correo. Agradecemos enormemente toda la participación. Como bien comentamos al inicio, seguramente quedarán algunas preguntas sin respuesta en este momento, pero bueno, nos comprometemos sin lugar a duda a que una vez ya terminemos, finalicemos la sesión, pues bueno, vamos a hacer toda una recapitulación también de todas las preguntas y ya tendremos en el espacio de la comunidad virtual de aprendizaje, pues una respuesta, no puntual para cada una, pero en general englobando, porque pues al revisar un poco las preguntas, sí encontramos como coincidencias en varias de ellas. Pero aquí, bueno, aprovechando estos minutos, voy a hacer unas preguntas muy concretas que quieren hacerle a David. Una de ellas es, ¿cuáles son sus recomendaciones más significativas para lograr ser un líder de excelencia? Es una de las preguntas. Otra de ellas es, ¿cómo reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas si es algo que te pide tu superior? También nos hacían una pregunta de, ¿qué sugieres para motivar a docentes que reflejan apatía por aprender? Otra pregunta más es, ¿en qué apoyarse y cómo guiar y concientizar al docente que cree que no niega a sus alumnos el verdadero derecho a aprender? Creo que con estas, porque ya también por cuestiones de tiempo, podemos en este momento como concentrarnos. Y ya les digo, todas sus preguntas, pues vamos posteriormente a dar una respuesta global allí en la comunidad. Muchas gracias, Pili. Pues bueno, abordando algunas de estas, ¿cómo ser un líder de excelencia? Creo que estamos entendiendo esta perspectiva de y cómo soy cada vez más esa figura que logra entonar, cómo soy aquel que favorece que cada uno haga su parte. Yo creo que es justo una gran tarea de equilibrio y una gran tarea de revisión de la propia práctica. Quien tiene una tarea directiva, pues tiene un gran reto. Se reconocen tus habilidades individuales, por eso estás ahí. Las pudiste demostrar en distintos momentos, eres alguien que aporta. En general vas a tener un talante activo. Pero cuando eres verdadero líder, no es cuando conduces, sino cuando llegamos. A ver si me expliqué. Alguien te puede decir, no hombre, es que yo soy un gran chofer, yo soy un gran piloto, súbanse a mi camión escolar y vamos a llegar a donde nos están esperando, ¿no?
ahí donde íbamos a hacer el día de campo. Y entonces, pues tú puedes hablar de todo lo que vas moviendo dentro del camión mientras vas conduciendo, y puedes hablar de cómo funciona el motor y lo que quieras. Pero si no llegamos a donde íbamos, nadie va a decir, oye, sí, qué buen conductor eres, ¿no? Te va a decir, oye, qué equivocado está usted. Entonces, lo que quiero decir con esa metáfora es que un líder destacado es alguien que cuando menos nos damos cuenta, ya estamos en donde dijimos que queríamos estar, porque todos participamos. Es alguien que se parece a un conductor de orquesta, y entonces tú lo ves que se afana un montón, pero los que están tocando son los compañeros de los instrumentos. Entonces, toca y no toca, se sabe la partitura de memoria. Es quien le deja a la entrada y le pide silencio a algunos y que intervengan otros, pero finalmente está muy consciente que el trabajo se hace juntos. Entonces, un gran líder es alguien de quien no se resiente su conducción, sino en muchos sentidos a veces ni se siente su conducción, ¿no? Haces un gran trabajo cuando parece que ni estás, no cuando eres el protagonista de todos los eventos de la escuela y tú dices y tú hablas y tú, ¿no?, tomas la palabra y la monopolizas. Es difícil porque en general quien llega a un proceso de directivo pues es muy experimentado, es una persona de ideas muy ricas y que las quiere compartir todo el tiempo. Entonces, si nos toca una función directiva, nos cuesta trabajo callarnos, respetar los tiempos, respetar las participaciones, pero es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo reducimos la carga administrativa? Por las dos vías. Una, por la vía, digamos, de la política educativa, que es, Esteban, te tomamos la palabra, descarga administrativa, ahí te van ideas para la descarga administrativa. Este y este y este y este y este procedimiento, la verdad es que son duplicados, no los necesitamos, no sirven, nadie los revisa. Entonces, nos pides, por ejemplo, que llenemos las planeaciones, ¿y cuándo nos regresaron con retroalimentación y observaciones? En general, no nos llegaron. Las observaciones que nos hace, nos las hace el supervisor que nos conoce y que rara vez está leyendo cada una de las, de los avances programáticos, pues no. Entonces, por un lado, el cómo impulsar un proceso estatal, nacional, de cada zona para reducir la carga administrativa, y después en la práctica, cómo la reducimos. Hay varias opciones tecnológicas que vale la pena que exploremos, porque sí, no deberíamos dedicar, o sea, la vida es corta, y no perdamos lo poco que nos queda de nuestra juventud en llenar papeles cuando podemos estar, digamos, ahí, ¿no?, llenando corazones. Y finalmente, ¿cómo le hacemos para motivar a aprender? Trata de ayudar a aprender algo que alguien quiere aprender, no lo que no quiere aprender. Eso que lo sabemos con los niños pequeñitos, se nos olvida con nuestras educadoras, con nuestros maestros. No quiere aprender de momento algo porque no nos hemos preocupado en qué sí quiere aprender. Y entonces vamos desde lo que quiere hasta lo que todavía no sabe qué quiere, pero cuando sepa lo valioso que es, lo va a querer. ¿Cómo va a valorar algo que no conoce? Entonces, lo que es un hecho es motivar a alguien por la sola vía disciplinaria, en general no funciona. Funciona entender a esa persona, conocerla y saber de dónde tomar para sacar lo mejor de ella. Alguien se puede estar negando sistemáticamente a considerar que no está apoyando a sus niños. Alguien preguntaba eso, ¿sí? Y es doloroso y es delicado. Porque, de nuevo, hay una visión sobre los niños como prehumanos, subhumanos, ¿no? Ya en el mejor de los casos es así. Bueno, sí son humanos, pero todavía no nos podemos comunicar muy bien con ellos. No tomamos en serio lo que ven y lo que viven.
Eso, necesitamos volver a enamorar a esas maestras, a esos maestros. Es decir, lo que tú puedes hacer por un niño no tiene medida. Los niños no pueden escoger padres, pero lo que sí podemos hacer entre todos es ser los mejores maestros. Que no sea donde naciste tu destino de quedarte ahí, en el sentido del máximo desarrollo que alcanzaron tus padres, tú sencillamente lo repetirás como calca. La escuela no debe ser el reflejo, el espejo de las limitaciones, sino sobre todo el proyecto de la comunidad. Entonces, hablar, 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 convencer, 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 y sobre todo encargar proyectos en donde alguien vea qué tan valioso puede ser. Ahí llegan mis respuestas. Perfecto, pues muchísimas gracias, David, por todo lo que ha sido todo el aprendizaje. Muchas gracias a todos por la participación y pues nos estaremos viendo y estaremos en contacto con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos. Adiós.